representantes del Gobierno de España, sus delegados del Gobierno, senadores y diputados, directoras generales de la Junta de Andalucía, presidentas de la Diputación Provincial de Cádiz y diputados de este organismo, alcalde de Algeciras y miembros de su corporación anfitriona, primeros mandatarios de municipios gaditanos, colectivos sociales y empresariales, asociaciones profesionales, señoras y señores, muy buenos días. La ciudad de Algeciras, hospitalaria y acogedora, quiere darles la bienvenida al solemne acto que hoy nos reúne en nuestro histórico Teatro Florida. Algeciras se siente orgullosa de ser el escenario de esta importante ceremonia y les abre sus brazos en señal de cariño y afecto. El Día de Andalucía, que los andaluces y andaluzas celebraremos el próximo jueves 28 de febrero, tiene su preámbulo en esta gala, en la que una decena de personalidades, empresas e instituciones íntimamente ligadas a nuestra provincia gaditana recibirán el reconocimiento por su labor y contribución en pos del buen nombre de Cádiz y de Andalucía. Y Algeciras, referente de acontecimientos históricos que determinaron el destino de pueblos hermanos, quiere hoy aglutinar el sentimiento provincial que aporta lo genuino de nuestra tierra a la esencia andaluza. Será a continuación el viceconsejero de Presidencia, Administración Pública Interior de la Junta de Andalucía, don Antonio Saad, quien haga entrega al alcalde de Algeciras y senador, don José Ignacio Landaluce, de un obsequio en reconocimiento a su ofrecimiento para que el Día de Andalucía se celebre en nuestra ciudad. Señor Landaluce, si es tan amable de subir a este escenario y de acompañarnos. Señor Saad.
con el resto de la familia de tu esposo, de Paco y Lucía, con sus sobrinos. Gracias por siempre buscar un hueco para que esta tierra algecireña, te agradezca lo que tu esposo hizo por nosotros y sigue haciendo, y lo que tú haces por nosotros. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Vuelvo a repetir que esas primeras palabras que quiero tener son palabras de agradecimiento hacia el Gobierno de la Junta de Andalucía por haber elegido Algeciras, por haber elegido una de las localidades del Campo de Gibraltar para esta celebración del acto provincial. Algeciras, de siempre ese cruce de caminos, esa encrucijada de culturas y civilizaciones, vuelve a convertirse hoy en cruce de caminos teñidos de blanco y verde. Para esta ciudad y para esta comarca, referentes del sur, supone un inmenso honor haberse convertido en esa primera parada elegida por el Gobierno de nuestra región para conmemorar el Día Grande de los Andaluces. Orgullo que se incrementa al compartir este acto con esta magnífica representación de la sociedad provincial que ve sus más que sobrados méritos reconocidos en este acto. La grandeza de una tierra no se mide, como bien saben ustedes, por su extensión, ni por sus edificios o por sus monumentos. También se mide especialmente, lo que es más importante, por la talla humana de sus gentes, algo que esta provincia nos lleva a sentirnos sumamente orgullosos de lo que somos y especialmente de quienes somos. Cádiz como provincia es una tierra de oportunidades. En esta máxima de erradicar nuestra auténtica razón de ser, y como gaditanos y como andaluces hemos de demostrar nuestro más alto nivel de compromiso para que entre todos seamos capaces de alcanzar las cotas de prosperidad y de bienestar que la ciudad, que la comarca, que la provincia se merece. Ese ha de ser el motor que nos mueva, especialmente a quienes desarrollamos por mandato popular la gestión de lo público. No me cabe la menor duda de que todos, absolutamente todos quienes hoy nos hemos dado cita en este acto, en este edificio, estamos plenamente convencidos de ello y trabajamos por ello. Andalucía vive una nueva etapa. En este tiempo nuevo hemos de ser capaces de aprovechar al máximo esas oportunidades que nos brinda nuestra tierra, a las que antes hacía referencia. Y para lograrlo contamos con el apoyo firme y decidido de la Junta de Andalucía, de su presidente Juanma Moreno y de su equipo de gobierno. Y en este empeño de mejorar nuestra tierra, siempre la Junta de Andalucía va a contar con la lealtad institucional del Ayuntamiento de Algeciras. El gobierno de nuestra tierra nos tendrá en todo momento a su lado, trabajando codo con codo, por y para nuestra gente. Donde y desde este máximo convencimiento y este posicionamiento y en nombre de Algeciras, quiero expresar nuestra más sincera felicitación a las entidades, a las empresas, a los particulares que están siendo en este inicio de acto para ser reconocidos y que van a recibir uno de nuestros más amados símbolos, la bandera, esa bandera que nos une a todos los andaluces. Una vez más, gracias. Gracias, viceconsejero, gracias a la Junta de Andalucía por dejarnos y permitirnos ser anfitriones de esta cita tan especial. Feliz Día de Andalucía a todos. Nada más y muchas gracias. Gracias. A la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, doña Ana Mestre, para que nos acompañe en este atril. Señora Mestre, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a todos por asistir a este acto del Día de Andalucía en la provincia de Cádiz. Un evento que traemos a la ciudad de Algeciras. Gracias, alcalde, por el acogimiento, por la bondad y por la generosidad en tu persona y también en tu equipo de gobierno. Muchas gracias.
Gracias, viceconsejero de Presidencia. Creemos importantísimo tu presencia hoy aquí. Eres conocedor de nuestra provincia, lo he dicho antes. Creo que eres un gran embajador del campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz. Por la lucha que has tenido a lo largo de tantos años de diferentes responsabilidades, desde la delegación del Gobierno de España en Andalucía, y hoy lo haces como viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Muchas gracias por ese compromiso. Que perdure por siempre, querido Antonio. Como no, su delegada del Gobierno de Andalucía en la provincia de Cádiz, en campo de Gibraltar, Eva Pajares, queridos delegados territoriales todos, queridos homenajeados, galardonados en el día de hoy. Alcalde de Algeciras, presidenta de la Diputación, un placer tenerte también aquí con nosotros. Diputados, senadores, Corporación Municipal de Algeciras, cómo no, hoy especialmente, permítanme a la viuda de Paco de Lucía por hacer este gesto también de generosidad en un día tan importante. Después de 5 años de su fallecimiento, hoy que nos acompaña aquí en este acto nos honra y desde luego nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias, María. Autoridades civiles, militares, directores de medios de comunicación, sindicatos, sector empresarial del campo de Gibraltar principalmente que hoy aquí nos acompañan, asociaciones, señores y señoras. Son las primeras distinciones para un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que acaba de coger las riendas, como saben, para una comunidad autónoma que requiere de impulso. Que requiere, por tanto, también del compromiso con una provincia, la de Cádiz, la nuestra, con una mirada especial a ella para que, desde ahora en adelante, podamos, entre todos, hacer más efectivo nuestros servicios públicos esenciales, pero sin duda alguna para hacer posible que Cádiz despegue como se merece y pueda ponerse liderando los rankings y liderando desde luego la generación de empleo. También tengo que hoy agradecer, como no, a los galardonados porque hoy demuestran que se suman a una larga lista de personas que han sido ya galardonadas por este día tan especial, pero no por ello menos importante, porque esto solo viene a significar la cantidad de talento que hay en nuestra provincia, la cantidad de referentes sociales que hay en nuestra provincia. Y este homenaje, lo único que de manera humilde quiere poner de relieve es que Cádiz merece la pena y en Cádiz hay hombres y mujeres que todos los días se levantan con el afán de hacer una provincia más grande, más rica y sin duda alguna generadora de riqueza y empleo. Y como no, también poder tener los recursos suficientes para tener la amortiguación necesaria que desde la solidaridad y desde el compromiso también se tiene y se pelea desde el ámbito eclesiástico. Muchas gracias a todos, a José Manuel, al Centro Inglés, a Mario, a Eduardo, a Isa, a Hijas de la Caridad, a Luis Gonzalo, a María Jesús, a la Asociación Histórica Cultural de Tarifa 1812, a Chapaxa, a Ecos del Rocío y al municipio de Prado del Rey, que hoy venís con las alforjas llenas, pero llenas de generosidad, llenas de compromiso, llenas de gestión y llenas de capacidad. Creo que es importante resaltar cómo vienen esas alforjas con los principales valores que debe poner de relieve la sociedad gaditana. No lo económico, sino lo humano. Y eso, todos ellos pueden alzar la voz y dar ejemplo de ello. Son capaces estos hombres y mujeres, como capaces son también los trabajadores municipales, los trabajadores que hacen posible que este acto se celebre hoy aquí, los trabajadores de la delegación del Gobierno que hacen posible que este evento sea del agrado, espero que así termine y así lo crean ustedes, de todos, con el fin de poner también en valor a la función pública y a todos sus trabajadores, por tanto. Como decía al principio, estamos en Algeciras. Argentina es puerto de mares y continentes, puente, por tanto, entre Europa y África y enclave de unión del Mediterráneo y del Atlántico. Algeciras es cultura, lógicamente, cultura y arte, y Algeciras es Paco de Lucía.
Hace hoy 5 años que fue el genio de la guitarra española, el algecireño más ilustre, y quiero agradecerle a Gabriela, como decía antes, su presencia de aquí, acompañarnos a todos. Paco, andaluz de pura cepa, será siempre ese genio que universalizó el flamenco, porque sus melodías no conocieron jamás de fronteras ni de idiomas, por lo que consiguió ser el punto de inflexión de este arte patrimonio inmaterial de la humanidad, sentado en una silla y acompañado de su inseparable amiga de 6 cuerdas. Su generosidad no conoció fronteras. Por ello hoy aquí traslado mi compromiso de agilizar y priorizar en la puesta en marcha del museo que llevará su nombre, para que en poco tiempo los algecireños, el resto de gaditanos, andaluces y españoles y el mundo entero en general puedan disfrutar de su legado, así como también en el día de hoy nos comprometemos a materializar en esta legislatura con el nuevo gobierno una ley del flamenco. Y con Algeciras, el campo de Gibraltar, como no, esta comarca a la que el gobierno del presidente Moreno va a mimar y tratar como se merece. Una comarca rica, peculiar, singular, a la que hay que poner en valor desde ya y que será mi reto y el del nuevo gobierno en los próximos años. Miren, yo creo que Cádiz, podremos hablar mucho de ella, pero tenemos que reconocer sin duda que es un territorio fuerte, una de las provincias con más porvenir y peculiaridades de España, donde confluyen los mares, los vientos y la historia milenaria. Podemos presumir del aeropuerto, podemos presumir de los 2 puertos, del puerto de Algeciras y el puerto de Cádiz, querida Teófila, que hoy nos acompaña como presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz. Podemos presumir de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, del Archivo Ducal de Medina Sidonia y de las industrias naval, aeronáutica y química, que son un valor añadido a nuestra tierra, a nuestra provincia, que tenemos que potenciar en este gobierno. Por eso Cádiz quiere ser uno de los territorios más prósperos de España y tenemos la voluntad y las condiciones para lograrlo. Tenemos que creer en ello. Solo hace falta remar, trabajar conjuntamente. El talento de los gaditanos, nuestra capacidad de trabajo, nuestras condiciones naturales y nuestra posición geográfica en el mundo nos llenan de posibilidades. Poner todo ello al servicio de nuestro futuro es un objetivo político apasionante, créanme. Justicia, solidaridad, capacidad, desarrollo, mérito son herramientas a nuestro hacer para construir un porvenir mejor, del que sentirnos orgullosos. A todo nos tiene que mover nuestra provincia, a todos. Como a ellos les ha movido a lo largo de los años, a lo largo de su trayectoria profesional. El reconocimiento deportivo en la figura de José Manuel Quintero Macías, creo que está más que justificado cuando se analiza su trayectoria deportiva. Un joven deportista, ejemplo de perseverancia y de esfuerzo. Muchas gracias. Para nosotros es un enorme placer poderte tener con nosotros en el día de hoy. Gracias por el ejemplo que nos das a toda la generación. Tenemos un ejemplo en nuestra provincia también, que todos los días de una comunidad educativa trabaja, pues como otras, sin duda alguna, trabajan con proyectos quizás innovadores, quizás diferentes, distintos, pero que conllevan a la excelencia educativa. Ese es el Centro Inglés, un colegio familiar que precisamente cumple este mismo año su 50 aniversario, medio siglo de andadura. Tenemos en el doctor Mario Antonio Valarde Ceballos, también, como no, pues a un gran médico, a un doctor que hace posible en muchas ocasiones lo imposible. Lo tenemos entre nosotros y por eso hoy le reconocemos. 12 años diseñando materiales de osteosíntesis vertebrales cuyos estudios se realizan en nuestra provincia y a cuyas personas que lo tienen, que lo requieren, tienen hoy otra calidad de vida muy distinta a la inicial. Tenemos en la agricultura y en el desarrollo rural de nuestra provincia uno de los sectores primarios que más nos hace traspasar fronteras. Y en ello a Eduardo Mungar Valdés, también un empresario que ha contribuido a la puesta en valor de la ternera,
nuestra ternera, de la que nos sentimos muy orgullosa en la comarca de La Janda. Una comarca diferente también, peculiar, pero que sin duda alguna tiene a grandes empresarios al frente que hacen posible cada día que se genere empleo y desde luego transformar un producto típico de la tierra en una oportunidad para todos y un disfrute, como no. Tenemos en la Acción Empresarial y de Innovación a Elisa Cortés, que hoy recogerá a su hijo la distinción. Es una diseñadora cuya marca tiene una personalidad reconocible y única que pretende dar respuesta a la mujer dinámica del siglo XXI. Tenemos en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en Arcos de la Frontera, pues a la más absoluta labor desinteresada, dedicación a los demás y un altruismo innegable. Es un gran ejemplo de generosidad, de bondad y desde luego de referente social los que ejercen las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en el municipio de Arcos, pero yo diría también que en la provincia entera. Tenemos a Luis Gonzalo, González González. Es un jerezano afincado en Cádiz. Creo que muy pocas personas saben que es jerezano, pero que supo quedarse en la capital de la provincia y dar a la sociedad gaditana lo mejor de sí mismo. Es maestro e investigador consagrado, además de tener un carácter que abre las puertas de cualquier institución, de cualquier administración, porque todo lo hace posible. Tenemos a María Jesús Sánchez Rodríguez como promoción a la integración de la igualdad, como responsable de un centro de menores. Ella destaca por su labor pedagógica en defensa de la integración y de la igualdad. Muchas gracias, porque son momentos complicados, son momentos difíciles, pero personas profesionales como tú hacen posible que esta sociedad sea más justa y desde luego haya más hombres y mujeres con oportunidades. Gracias. Igualmente, la Asociación Histórica Cultural de Tarifa 1812. Es importante que reconozcamos la acción cultural, como no, en una provincia tan rica, con tanto patrimonio, con tanta cultura, con tanta historia. Queremos destacar la labor de esta asociación porque ella colabora activamente con la organización del evento por el que ahora mismo Tarifa está siendo también objeto de muchas visitas, como es la recreación histórica que se celebra en dicho municipio. Tarifa es rica en su historia y eso hace posible, gracias a acciones culturales de esta categoría e índole, que la conozcamos y que la conozcamos más allá de nuestras fronteras. Gracias a esa trayectoria ZAPAXA, que es una federación de asociaciones con 25 asociaciones al frente, que hacen una labor en la ciudad de Algeciras muy importante. Hacen posible que todos se integren y hacen posible que las asociaciones tengan voz en la acción política de la ciudad, pero sobre todo que las asociaciones de Algeciras puedan dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables, a las necesidades de sus vecinos y, por tanto, dignifiquen la participación de los ciudadanos. La promoción a la provincia, sin duda alguna, va este año al reconocimiento que haremos a Ecos del Rocío. Ecos del Rocío, que es lo mismo que llamarle Juan Manuel, Paco, Jesús y Miguel, llevan su sevillana y el nombre de Cádiz por todo el mundo. Ecos del Rocío son roteños y desde luego nos han hecho a todos disfrutar de su sevillana y, como no, de los mejores momentos y ratitos en las diferentes ferias. En definitiva, queremos hacer también un reconocimiento a la provincia. La provincia es un municipio que se llama Prado del Rey, un municipio que cumple 250 años de su fundación y que hoy, más que reconocido, tiene el que reciba este galardón. Es importante destacar a este municipio, a Prado del Rey, como un municipio de la sierra que sin duda alguna tiene grandes vecinos, tiene gran iniciativa empresarial y también tiene a un magnífico alcalde al frente. Pues bien, hacemos este año este reconocimiento a todas estas personas, estos galardones, con un nuevo gobierno, un gobierno de consenso, como han sido estos galardones, un gobierno de diálogo. Creemos que, sin duda alguna, el diálogo es lo que más le hace falta a la provincia de Cádiz y el diálogo es lo que se ha instaurado en el gobierno de Andalucía para tratar con todos ustedes, para tratar con la sociedad civil, para tratar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para tratar con los vecinos.
Creemos que el diálogo es el éxito de cualquier negociación. Creemos que el diálogo es el éxito de cualquier logro. Y por eso vamos a seguir trabajando, trabajando con ustedes para alcanzar los mejores consensos en pro de la provincia de Cádiz. Es importante que el autogobierno en Andalucía, que es lo que también se conmemora en el día 28 de febrero, tengamos consciente que debe ser la aspiración política, ese autogobierno, la aspiración política para reforzar el futuro y la igualdad de los españoles. Más de 8 millones de españoles somos andaluces y de ellos 1,5 millones gaditanos. Por eso, el valor moderador y equilibrante que aporta Andalucía a la convivencia de los españoles es fundamental y es parte de nuestra responsabilidad como sociedad. Especialmente en estos momentos de planteamientos secesionistas e insolidarios de algunos que se encuentran en algunos territorios de España. La autonomía andaluza es un instrumento político de primer orden para asegurar el futuro común. Nada se construye destruyendo, ni nada se suma dividiendo. Las tensiones territoriales y el nacionalismo rompedor es una amenaza porque pone en peligro las estructuras básicas y valores de nuestra convivencia en paz. El autogobierno que celebramos el 28 de febrero, tiene que funcionar con eficacia para dar respuesta a los hombres y mujeres que viven en Andalucía, que viven en nuestra provincia, y fortalecerla de cara a quienes se fijen en nosotros, lógicamente, aprovechando nuestros recursos para hacer una administración que dé respuesta a las necesidades de los hombres y mujeres de nuestra tierra e impulsar nuestra comunidad autónoma en los retos del futuro de nuestra nación. Hay que ser eficaces y esa es la principal encomienda que tenemos. Venimos con ansias de no hacer lo mismo, porque queremos obtener resultados diferentes. Queremos modernizar nuestra tierra, pero a la vez queremos mantener y fomentar nuestras tradiciones y poner en valor aquello que siempre nos ha distinguido. La defensa de nuestros mayores, el apoyo a la familia, la solidaridad con los más necesitados y nuestra cultura, entre otros. Y todo ello modernizando nuestra administración sin alejarnos de nuestra sociedad, de la dignidad de las personas, porque estas son el centro de nuestra acción política. Y por último, me despido. Creo que tenemos que tener presente estas cosas y otras. Como que nadie nos va a regalar nada a los gaditanos. O avanzamos todos o no avanzamos ninguno. O todos somos cada vez más fuertes y eficientes o todos nos quedaremos rezagados. Esa es la realidad de los gaditanos, de los andaluces y de los españoles en general. Nosotros, gaditanos todos de pro, tomemos ejemplo de estos distinguidos en el día de hoy. Superemos ideologías, superemos estereotipos, superemos localismo y sigamos ni más ni menos que construyendo Cádiz. Muchas gracias. Y ahora, sin más dilación, llega el momento de hacer entrega de las distinciones y banderas de Andalucía a los galardonados. Será el viceconsejero de la Presidencia y la delegada del Gobierno andaluz, en Cádiz, quienes hagan entrega de las estatuillas, mientras los delegados territoriales y la subdelegada de la Junta en el campo de Gibraltar, quienes hagan lo propio con banderas y diplomas. Reconocimiento deportivo para don José Manuel Quintero Macía. José Manuel Quintero es un joven deportista chiclanero, ejemplo de perseverancia y esfuerzo. El triatleta paralímpico cuenta con un destacable palmarés en su haber. En la actualidad es subcampeón del mundo y campeón de Europa de duatlón. Quintero, quien desde niño es un enamorado y apasionado del deporte, destaca por su esfuerzo y su tesón en el largo y dificultoso camino del mundo del deporte. José Manuel compite a nivel nacional e internacional desde los 13 años. Tras su paso por el quirófano y debido a consecuencias inesperadas con una lesión medular, tiene que ir en silla de ruedas, lo que no ha supuesto, ni mucho menos, ningún obstáculo para conseguir todas las metas que se ha propuesto desde entonces.
Entre los numerosos premios obtenidos en su trayectoria deportiva, hay que destacar subcampeón del mundo y campeón de Europa de duatlón, subcampeón de España y campeón de Andalucía. Además, consiguió el séptimo puesto en la Copa del Mundo y el octavo en el Campeonato de Europa y desde agosto del año pasado, campeón de España de paratriatlón. Recoge el propio galardonado, don José Manuel Quintero Macías. Entrega el viceconsejero de Presidencia, don Antonio Saz, y el delegado territorial de Deportes, don Miguel Andreu Estaun. Esta andadura que hoy continuamos. Como ella misma diría, no encontraba un jardín de infancia bilingüe, o mejor dicho, no encontraba ningún jardín de infancia para mi hija de 2 años. Decidió crear su propio jardín de infancia. De esta forma empezó el Centro Inglés y lo que hoy somos medio siglo después. Un colegio en el puerto de Santa María para la Bahía de Cádiz y referente andaluz y nacional. Este reconocimiento, este honor, es para todo el equipo que hoy conformamos y han conformado a lo largo de estos 50 años la gran familia del Centro Inglés. Un gran equipo que día a día hace en realidad el proyecto y la misión. Gracias a las familias que han creído en nosotros y creen en nosotros. Sin su apoyo no sería posible. Me acompañan para recoger este reconocimiento la señorita María del Carmen de Jesús, don Rafael, que son dos de los de mayor antigüedad, don Fernando y don José Alberto, dos del equipo directivo con más años, María José Rodríguez, Relaciones Públicas, hija de don Antonio, el primer gerente del centro, y el Consejo de Dirección en representación de todo el equipo. Entre estos 5 primeros suman cerca de 200 años de experiencia. Un colegio es su equipo de profesionales y este reconocimiento es precisamente eso, a la labor y dedicación de un gran equipo que ha hecho realidad nuestra ilusión, el Centro Inglés. Agradezco el reconocimiento, un reconocimiento a la enseñanza, a la educación, al personal docente y no docente, una actividad de vocación y compromiso. Hay que reconocer de manera constante la gran labor que a diario se realiza dentro y fuera de las aulas. Respetar y valorar la enseñanza, ponerla en el punto de mayor importancia. Un informe del CIS publica las 10 principales preocupaciones de los andaluces y los españoles. La educación se sitúa la número 9, por delante cuestiones como el paro, la corrupción, la independencia de Cataluña o la calidad del empleo. La educación es la piedra angular de todas las preocupaciones, por eso debe estar en primer lugar. Ese es el mensaje que desde el Centro Inglés queremos trasladar: formar personas preparadas, ciudadanos socialmente comprometidos, como la solución a nuestro futuro, a nuestro presente. En los colegios tenemos que preparar para el futuro, innovar y mejorar constantemente. Decía que se trata del camino. Este curso que cumplimos 50 años con nuestro proyecto Looking to the Future, mirando al futuro, ha visto la luz. Un proyecto constructivo importante para nosotros. Espacios de aprendizaje acorde a las necesidades de un proyecto educativo que, como hemos dicho, despierta la creatividad, la iniciativa, el desarrollo del alumno, el espíritu crítico y que se basa en el aprendizaje significativo e interdisciplinar, en la concepción teórico-práctica, la innovación, la internacionalización y la conciencia social. Ahora en el Centro Inglés hablamos de always looking to the future, siempre mirando al futuro, trazando el camino y disfrutando. Disfrutando de él, ya que la visión avanza según avanzamos. La educación debe ir por delante, ser visionaria. Eso es lo que necesitan nuestros alumnos, nuestros hijos. Lifelong learning, amor al aprendizaje de por vida, tan importante ahora en un mundo en constante desarrollo,
ha sido nuestro lema desde 1969. El Centro Inglés, como grupo con más de 200 profesionales, está comprometido más allá de nuestra responsabilidad formativa, con la labor social en búsqueda constante de alianzas, relaciones con administraciones, instituciones, organizaciones, para mejorar las oportunidades que ofrecemos de desarrollar, educar, junto con las familias, a los jóvenes, de manera integral, holística. Este reconocimiento nos anima a seguir en la misma línea, con los mismos valores y principios que nos han acompañado durante medio siglo. En nombre de la comunidad educativa del Centro Inglés, gracias. Galardón recae en el doctor don Mario Velarde Ceballos. El doctor Mario Antonio Velarde Ceballos estudió medicina en la Facultad de Cádiz. Es especialista en traumatología y ortopedia, neurocirugía y cirujano en la Escuela de Enfermedades del Tórax. Su dilatada carrera como médico tiene en su haber su ejercicio en Cádiz, en los hospitales, el Hospital de Traumáticos de San Rafael, Hospital de Tuberculosos de Puerto Real, Hospital Universitario de Puerta del Mar, Hospital Militar de Cádiz. El doctor Velarde ha creado 12 diseños de materiales de osteosíntesis vertebrales, de los cuales 8 se encuentran en el mercado. Todos los estudios en las 4 bases se han realizado desde Cádiz y el último tramo en centros internacionales como competencias. Ha colaborado en casas comerciales nacionales e internacionales. Pero si hay algo que destacar en este prestigioso profesional de la salud es su plena dedicación en sus más de 50 años de ejercicio al servicio público sanitario. Mario Antonio Velarde destaca por su compromiso y comportamiento solidario, sus valores humanos y éticos, cuestiones que plantean sus pacientes, destacando que esta actitud genera la confianza y gratitud de todos cuantos tienen que ponerse en sus manos. Recoge el propio doctor Velarde, entregan el viceconsejero de Presidencia, don Antonio Sanz, y la delegada territorial de Salud y Familias, doña María Isabel Paredes Serrano. Multidisciplinar,
quiere decir que todos mis logros, y también, ¿por qué no decir mis fracasos?, los comparto con todos mis compañeros. Quiero dar las gracias a mi unidad de trabajo, hoy de visita en esta sala, que son los que hacen posible de mis éxitos a nivel nacional e internacional. En este caso, quiero hacer mención a la señorita Susana Hernández Moreno, responsable de Estrategia de Gestión del Paciente. Siempre está al otro lado del teléfono. Señor José Capote Vallejo, responsable de Estrategia Quirúrgica. Yo solamente tengo que decirle que me resuelva el campo quirúrgico para yo desarrollar mi ejercicio. Sergio Velarde Ramos, hijo, responsable de Estrategia de Gestión Económica. Agradecer a la plataforma que ha iniciado este reconocimiento, en especial a don José Manuel Astorga Vargas, porque creo que sin ello no hubiera sido posible. Agradecimiento amplio, por supuesto, a la delegada del Gobierno de la Junta de la provincia de Cádiz por este reconocimiento, porque en realidad estoy muy satisfecho, muy contento por mi silencioso trabajo que aparentemente la prensa no hace eco de él. Y en especial mi colegio médico de Cádiz, que nunca se acerca a mí y yo tampoco me acerco a ellos por las diferencias que tenemos estructurales. Muy agradecido. Reconocimiento en materia de agricultura y desarrollo rural es para don Eduardo Mongar Valdés. Eduardo Mongar empezó en el sector de la ganadería en extensivo hace 30 años y a día de hoy se ha convertido en una empresa familiar donde sus hijos participan en todas las labores, desde el campo hasta el reparto. Mongar es una empresa constituida hace 9 años con el objeto de la compra y venta de ganado y de productos agrícolas, así como la explotación ganadera, agrícola y cinegética. Además, también se dedica a la venta de productos derivados de la ganadería, tales como despojos, pieles, carnes y criadero de animales y cebadero. Con domicilio en Bejer de la Frontera, Eduardo Mongar está especializado en la crianza y engorde de la ternera de la Janda, que es aquella que nace, crece y es sacrificada en esta comarca. El proceso es completo desde el nacimiento de las reses hasta que se distribuyen en las carnicerías de los pueblos cercanos. De esta manera, la ternera de la Janda, el producto estrella de la comarca, es protagonista absoluto de la empresa de Mongar, que ha contribuido no solo a su puesta en valor en la provincia, sino también fuera del territorio gaditano. Recoge el galardonado don Eduardo Mongar Valdés y entregan la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, doña Ana Mestre, y el delegado territorial de Agricultura, don Daniel Sánchez Román. Acción Empresarial de Innovación. El galardón recae en doña Elisa Cortés Moreno. Elisa Cortés es sinónimo de acción empresarial e innovación. Gaditana de nacimiento y jerezana de adopción, estudió filosofía en la Universidad de Sevilla. En 1989, junto a María Ferguson y Nani Fernández, fundaron Elisa Cortés Sociedad Limitada, empresa especializada en la fabricación de ropa de mujer y complementos, tanto en talleres propios como externos. Toda su producción se ha llevado a cabo siempre en España,
principalmente en la provincia de Cádiz. En la actualidad la firma está presente en más de 500 puntos de venta en España y en el resto de Europa, abriendo en 2016 su primera tienda en Isla Cortés, en el sudeste asiático. En nuestra provincia cuenta con 3 tiendas propias, en Jerez, el puerto de Santa María y Cádiz. Elisa Cortés es una marca con una personalidad reconocible que sigue la moda con un estilo definido y atemporal, vistiendo así a una mujer protagonista y dinámica propia del siglo XXI. Recoge en su nombre don Alejandro García Cortés, entregan el viceconsejero de Presidencia don Antonio Sanz y el delegado territorial de Empleo don Alberto Cremades. Muchas gracias en nombre de Elisa Cortés y los que formamos parte de su equipo. Muchas gracias. El galardón al compromiso social recae en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. La Compañía de las Hijas de Caridad de San Vicente de Paúl en Arcos de la Frontera remontan su historia a 1890 hasta la actualidad. Un 10 de octubre de 1890, 5 hijas de la caridad, con Sor Sebastiana Mercader Cánovas como superiora, llegaron hasta la localidad arcense, donde se instalaron con el único objetivo de ayudar a los más necesitados. Por el hospital donde se ubicaron han pasado 52 hijas de la caridad. En esa época era un centro de curas y enfermos que compaginaban con el cuidado de personas mayores. Más tarde se instaló un colegio en la parte inferior y en la superior residían las personas mayores que necesitaban ser asistidas. El primer obispo de la diócesis, Asidonia Jerez, Rafael Bellido Caro, cursó sus estudios allí. Con el tiempo se dedicaron solo al cuidado de mujeres mayores. Actualmente consta de 30 plazas y más de una docena de trabajadoras, así como 4 hermanas, Sor Concepción Martín Prieto, Sor Carmen Benítez Pérez, Sor Josefa Herrera Lucena y Sor Isabel García Domínguez. Tras más de 128 años allí, abandonarán la casa los próximos días, siguiendo su andadura en otros lugares, y continuarán ayudando a los más necesitados, siempre bajo el carisma vicenciano que caracteriza a esta orden. Las Hijas de la Caridad cuentan con una gran presencia en todo el mundo, llevando a cabo su labor en residencias, ayudas humanitarias, colegios, comedores o pisos tutelados. Hoy son reconocidas aquí por su absoluta y desinteresada dedicación a los demás y su innegable altruismo. Entrega la delegada del Gobierno, doña Ana Mestre, y el delegado territorial de Turismo, don Miguel Rodríguez Rodríguez. Lo recoge Sor Concepción Martín Prieto. Muchísimas gracias a la Corporación de la Junta, a delegados y a las delegadas de la Junta de Andalucía por haberse acordado de las Hijas de la Caridad.
que tanto hacemos al servicio de los pobres. Ya has dicho todas las ganas que tenemos. Así que muchísimas gracias, les llevo a mi corazón a todos, y esto es para, también para los pobres que hemos dejado allí. Gracias. Reconocimiento en materia de investigación e innovación científica. La distinción recae en don Luis Gonzalo González González. Luis Gonzalo González nació en Jerez de la Frontera, pero a él le gusta recordar siempre que es hijo adoptivo de Cádiz. Hablar de la trayectoria profesional de Luis Gonzalo González sería inagotable. Sin embargo, es obligado citar alguna de estas aptitudes y cualificaciones, lo que le han hecho acreedor del prestigio y respeto del que goza en todos los ámbitos culturales e intelectuales de la sociedad, no solo gaditana, ya que sus estudios e investigaciones han traspasado las fronteras de Andalucía. Luis Gonzalo González González es doctor en Bellas Artes y doctor en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. Catedrático de dibujo, además profesor honorario del Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial de la UCA. Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Académico de número de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez. Académico de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Luis Gonzalo es también miembro del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Colaborador habitual e investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Este eminente investigador es el autor de la primera patente nacional e internacional sobre la reintegración de tejidos naturales sobre cerámica y otros materiales de construcción, y además tiene la primera patente nacional e internacional sobre el vino del marco de Jerez. Nadie mejor que él para recibir hoy esta distinción a la investigación e innovación científica. Recoge el propio señor González y entregan el viceconsejero de Presidencia, don Antonio Sanz, y la delegada territorial de Fomento, doña Mercedes Colomo. Estimados amigos, todos, y en primer lugar mi agradecimiento, como no, día de Andalucía, al presidente de la Junta de Andalucía, por el honor que me hace por esta distinción. A mi gran amigo, el viceconsejero, por esta distinción de esta bandera, junto a la delegada del gobierno en Cádiz, autoridades civiles y militares y amigos que desde este rincón han estado siempre apoyando todas mis iniciativas a favor de esta gran provincia entre su bahía, la campiña, la sierra y el campo de Gibraltar. Gracias en especial a Jerez, que hay gran representación de Jerez aquí. No me olvido nunca de Jerez y no me olvido nunca de Cádiz ni de su provincia. Son palabras desde la emoción, de una Andalucía llena de ilusiones y hombres y mujeres que trabajamos para el progreso y la propia dignidad de un pueblo con miras más allá de muchos objetivos, siempre dispuestos para acercarnos a nuestros vecinos. Gracias. Gracias
a Cádiz. Muy especial, pues en el año 2015 me colgó mi alma y la llevó entre mis manos en iniciativas creativas entre las artes y la propia industria emergente en nuestra provincia. Ser hijo adoptivo de Cádiz. Es no olvidarme su origen de un jerez, lleno de plenitud hasta que conseguir llegar entre las pigmentaciones naturales de sus paisajes a la primera patente internacional en cerámica y otros materiales de construcción, adaptando el vino del marco de Jerez a la propia esencia de las ciencias y el arte por una Andalucía más competitiva, y germina siempre arte aplicándolo a sus industrias. Un recuerdo a mis primeros pasos, cómo no, a la sierra, junto a San José del Valle, dentro de la propia ermita del Mimbrar, donde me confirmaron. O aquel primer destino en la docencia en Algeciras, mirando su campo de Gibraltar. He aspirado siempre el nivel nacional e internacional, en especialidades como el diseño y la ingeniería textil, por mi pueblo andaluz, y que avancemos en investigación. Tengo la necesidad de decir un nombre. Para mí es emocionante. Teófila Martínez, que en su época de alcaldesa de Cádiz, y aún la tenemos, fue la que avaló mi adopción como hijo adoptivo de este Cádiz y la que impulsó muchos de mis trabajos en la Universidad de Cádiz y en las fronteras de pueblos blancos, más allá de los confines de la propia ilusión de una Andalucía, Cádiz y su provincia. No olvidar a la Diputación Provincial, que siempre me ha abierto los brazos y en sus rincones hemos dado algunos mensajes de gratitud, de concordia y de avance tecnológico. Gracias tener por seguro, amigos, estoy a vuestra disposición para integrarnos en el campo de la propia competitividad por un Cádiz con más color y por una provincia desde el propio quejío de su pueblo y por una Andalucía de prosperidad social entre su gente. Gracias por esta distinción, bandera andaluza. Gracias Andalucía, gracias España y gracias a mi niña pequeña y a la vez grande Cádiz y su provincia. Gracias. Es para la directora del Centro de Menores La Concepción, doña María Jesús Sánchez Rodríguez. María Jesús Sánchez Rodríguez es en la actualidad la directora del Centro de Menores de La Concepción. Nació en la línea de La Concepción y está diplomada en Educación General Básica Especialidad en Ciencias por la Universidad de Málaga. Domina la perfección, la perturbación del lenguaje y audición, logopedia, ya que ha obtenido acreditaciones en estas materias en la Universidad de Málaga. Siempre ha destacado por su labor pedagógica, dedicándose a este sector desde su juventud, donde la vocación es imprescindible. Ha ejercido tanto en el ámbito público como privado, caracterizándose por su formación exhaustiva y rigurosa, y en defensa siempre de la integración e igualdad. Desde 1994 ejerce como responsable máxima del Centro de Menores La Concepción. Durante este periodo de tiempo se han desarrollado varios programas: residencia básico femenino, residencial básico mixto, primera acogida mixta de menores nacionales y primera acogida MENAS. Su labor al frente de este centro, que desde el 5 de abril se considera centro de referencia de menores extranjeros no acompañados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la hace hoy merecedora de este homenaje. Recoge la señora Sánchez Rodríguez y entrega la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, doña Ana Mestre, y la subdelegada del Gobierno en el campo de Gibraltar, doña Eva Pajares.
Bueno, muchas gracias por este reconocimiento y quiero compartirlo con todos los profesionales que conforman el Centro de la Concepción, que sin su trabajo, esfuerzo y compromiso no podríamos atender a esta población tan vulnerable como es la infancia y la adolescencia. Gracias. Galardón a la acción cultural recae en la Asociación Histórico-Cultural Tarifa 1812. La Asociación Histórico-Cultural Tarifa 1812 nace como elemento dinamizador de la cultura y la historia de Tarifa y de la propia comarca del Campo de Gibraltar. En noviembre de 2013 nació la asociación con el claro fin de colaborar activamente con la organización del evento de la recreación histórica del sitio de Tarifa, de forma que se garantizase sus ediciones futuras mediante la participación de la población local y vecinos del Campo de Gibraltar en los actos de recreación histórica que se celebran en Tarifa. Así, desde 2014, fue la Asociación Tarifa 1812 la encargada de canalizar adecuadamente dicha participación activa de la población. La asociación ha contribuido a acercar aún más el evento de la recreación histórica como medio de difundir y dar a conocer la historia local y comarcal a los ciudadanos. Tiene el reto de organizar otras actividades como visitas tematizadas a los lugares del sitio, jornadas de instrucción en público, homenajes, campamento militar de época napoleónica, entre otros. Recoge don Juan Antonio Patrón. Entregan el viceconsejero de Presidencia, don Antonio Sanz, y la delegada territorial de Cultura, doña Mercedes Colombo Roquete. Sin ánimo de lucro, que representa y aglutina a las asociaciones de vecinos de Algeciras. Su junta directiva la constituyen 13 personas de las diferentes asociaciones de vecinos. Se fundó en 2005 y actualmente representa a 25 asociaciones.
Sus fines son, entre otros, constituir un vínculo de unión entre todas las asociaciones de vecinos, canalizar las inquietudes de las asociaciones integradas, facilitando a estas cuanta información, asesoramiento y ayudas técnicas que sea necesaria. Además, pretende el fomento de la cultura y las actividades socioculturales y mejorar la relación puerto-ciudad. Puede decirse que FAPACSA trabaja día a día para conseguir hacer de Algeciras una ciudad mejor, incrementando la calidad de vida donde el ciudadano se sienta identificado con su ciudad y viva en armonía con el medio que le rodea. Recoge don José Méndez, entrega la delegada del Gobierno, doña Ana Mestre, y el delegado territorial de Empleo, don Alberto Cremades. Mejorar la calidad de vida
también a los ciudadanos, para que se sientan identificados totalmente con la ciudad que habitan y, por supuesto, vivan en perfecta armonía con el medio que los rodea. No quiero terminar sin antes hacer un pequeño homenaje, a dedicarle esta distinción a una persona que creo que está aquí en la sala y que fue el fundador de esta federación, sin la cual posiblemente no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado. Se trata de Juan de Dios Rebordán Domínguez. Juan de Dios, si estás por aquí, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Promoción de la provincia. En este caso, el galardón recae en el grupo Ecos del Rocío. Ecos del Rocío no necesita carta de presentación, pues seguramente ninguno de los presentes desconoce su amplia trayectoria musical. Pero sí podemos apuntar algunos datos, como que sus primeros comienzos se remontan a los años 80, cuando sus mujeres hoy y novias en aquel momento aprendieron a bailar sevillanas y ellos empezaron a cantar para acompañarlas. Prepararon unas sevillanas para la romería y la feria, y así iniciaron su desembarco en el mundo de la música. El grupo formado por Juan Manuel, Paco, Jesús y Miguel despegó con éxito, convirtiéndose en uno de los grupos más demandados del momento en el panorama musical. Ellos se definen como gente sencilla, siempre amigos de sus amigos. Prefieren vivir en su rota natal, desde donde han compuesto sus temas, dedicados tanto a la mujer como al hombre luchador, al amor y al desamor y a lo cotidiano, a esas cosas que les pasan a todos y que le dan a Ecos del Rocío su carisma y su atractivo. Recoge don Miguel Mollares y entregan el viceconsejero de Presidencia, don Antonio Sanz, y el delegado territorial de Turismo, don Miguel Rodríguez. Traigo dos noticias buenas para usted. Una que no me voy a alargar mucho. La otra que tengo fama de hablar muy despacio. Entonces la voy a vivir de la agricultura y
llegar a ser grande ganadero. Pero ha querido que ese galardón hoy lo recoja el gran amigo, el de las cortas palabras, pero compadre, se está entendido perfectamente. Nos tocó una tarea de las más bonitas y tengan ustedes eso clarísimo, de las más bonitas que le puede tocar a nadie. Formar parte de la banda sonora de la vida de los habitantes y de toda la gente del planeta. A donde quiera que hemos pasado, hemos presumido de ser gaditanos y seguiremos haciendo. Permítame que me despida en nombre de mis compañeros, dándole las gracias a las madres que nos parió por habernos parido gaditanos. Muchas gracias. Para el municipio de Prado del Rey. El municipio de Prado del Rey se encuentra situado al nordeste de la provincia de Cádiz, a los pies del sistema subbético, entre la campiña y la serranía de Grazalema, en el sitio llamado Puerto de Alcaudete. Con una extensión de 49 kilómetros cuadrados, actualmente tiene una población de 5.882 habitantes. Tras sus 250 años de historia, todas sus industrias, infraestructuras y atractivos locales hacen de Prado del Rey un pueblo moderno y acogedor, cuyos emprendedores habitantes miran el futuro con ilusión y entusiasmo. Actualmente se ha convertido en un destino turístico de primer orden, donde el visitante puede disfrutar junto al entorno natural que le rodea de una rica y variada gastronomía. Sus atractivas fiestas están impregnadas de una dinámica oferta cultural y deportiva. Desde este maravilloso pueblo gaditano se valora y defiende sus orígenes en aquellos fundadores andaluces valientes, quienes con muchísimo esfuerzo y venciendo grandes dificultades se aventuraron a instalarse en estas tierras buscando una oportunidad nueva de progreso y bienestar. Prado del Rey es un pueblo que tras los acontecimientos conmemorativos del pasado ha demostrado caminar unido y de frente hacia los nuevos retos y desafíos que presenta el desarrollo de la sociedad de este siglo XXI. Recoge su alcalde, don José Ramón Becerra Orellana. Entregan el viceconsejero de Presidencia, don Antonio Sanz, la delegada del Gobierno, Ana Mestre, y el alcalde de Algeciras, don José Ignacio Landaluce. Con esa letra tan sentida. Me
pueblo, pues, por medio de Carlos III, se fundó hace 250 años y se lo encargó a Pablo Olavide en que se fundaron las poblaciones de Sierra Morena y de Andalucía. Empezaron a poblar por parte de Jaén, como en la Carolina, siguieron por Córdoba, siguieron por Sevilla y llegaron a Cádiz y entonces fundaron Prado del Rey. Decir que los demás pueblos fueron todos fundados por gente de Flandes y de Alemania, por eso tienen unos apellidos tan raros, Hans, Tuisón, y todos tienen los ojos rubios. Nosotros no, nosotros tenemos los ojos morenos, porque nos colonizaron los mismos de la Sierra de Cádiz. Nosotros descendemos de Grazalema, Benaocá, Montejaque, de la Serranía de Ronda, y por eso estamos muy orgullosos de pertenecer a la Sierra de Cádiz. Yo nada más, para terminar, quería decir dos cosas. Mi pueblo, fantástico. Para pasear, precioso. Para disfrutar de la gastronomía, tenemos una calle peatonal encantadora. Y tenemos, sobre todo, que ya tenemos la Feria de la Miel, porque es una de las mejores, porque estamos ahí entre dos parques, el Parque de los Arcos Locales y el Parque de Grazalema, Reserva de la Biosfera. Así que imaginarse la calidad que tiene nuestra miel. También tenemos nuestra carpintería, tenemos, yo qué sé, todo tipo de marroquinería y todo diverso. Y yo lo único que ya me queda es de que vamos a estar muy orgullosos de colgar el Día de Andalucía allí en Prado del Rey esta bandera y decir que hay mucha gente que se van a Estocolmo o se van a Oslo, se van de viaje por ahí y qué bonita es nuestra Andalucía y qué bonita es nuestra provincia de Cádiz. Y lo que quiero decir que estamos en Algeciras, en el puerto de Cádiz. Tenemos la bahía con el pescado, tenemos la janda con la ternera y nosotros la sierra con el cochino ibérico, es amor. Así que allí os esperamos una cervecita, una tapita de jamón y una poquita chacina. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Requerimos ahora la presencia en este atril del viceconsejero de Presidencia, Administración Pública Interior, don Antonio Sanz Cabello. Querida delegada del Gobierno, querida Ana, alcalde de Algeciras, gracias por hacernos hoy esta gran acogida en un acto tan emotivo y, por cierto, especialmente en una fecha tan señalada como la de hoy, donde se cumplen 5 años del fallecimiento de un algecireño universal y eterno como es Paco Lucía. Presidenta de la Diputación, presidente de la Mancomunidad, diputados, senadores, parlamentarios, subdelegado del Gobierno de España en el campo de Gibraltar, subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, delegados territoriales, presidenta de la autoridad portuaria de Cádiz, premiados, familiares, autoridades civiles y militares, cuerpos y fuerzas del Estado, unidad adscrita de la policía de la Junta de Andalucía. Quisiera comenzar esta intervención dirigiéndome a los protagonistas del día de hoy, a los premiados. Nuestra más sincera enhorabuena en nombre del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y quiero hacer extensiva esta felicitación también, y aquí se ha dicho, a todos los familiares
de los premiados. Porque, como lo han contado ellos, son y lo serán siempre pilares fundamentales de cualquier gran labor como ha sido la vuestra. Andalucía es una comunidad diversa y repleta de historia, de cultura y de unos valores envidiables. Y sois vosotros, los premiados de hoy, quienes representáis, sin duda alguna, mejor esos valores. El premio que recibís es solo un pequeño símbolo del reconocimiento a la gran aportación que todos, cada uno en vuestro ámbito, hacéis al conjunto de esta gran tierra que es Andalucía. Esta semana conmemoramos un nuevo aniversario, el 39 de aquel 28 de febrero de 1980, fecha de inicio de nuestra autonomía como comunidad primera. Por ello, cada día de Andalucía debe ser una jornada reivindicativa y de reflexión. Precisamente en este 28 de febrero vivimos un nuevo tiempo político plasmado en una alternancia de gobierno basado en una nueva mayoría para gobernar que mira con ilusión, compromiso y nuevas ideas un nuevo presente y futuro para Andalucía. Un nuevo gobierno que quiere cambiar a mejor Andalucía, que apuesta por la creación de empleo y la bajada de impuestos como prioridades, que cree en la igualdad de oportunidades para todos y que tiene un compromiso muy especial con aquellos que más apoyo necesitan. Hemos venido a gobernar para todos los andaluces, a mejorar su bienestar y calidad de vida, y a hacerlo desde la honestidad y el compromiso sincero con todos y cada uno de los que creen en Andalucía, en el marco indiscutible de una España fuerte y unida. Sin duda, hay mucha tarea por delante, pero les aseguro que es un reto apasionante que con diálogo, esfuerzo y unidad vamos a alcanzar. Una tarea tan difícil como ilusionante, en la que no podemos permitir que el ruido nos distraiga. Estamos en un intenso periodo electoral, pero todos los que tenemos responsabilidades de gobierno no podemos perder de vista la hoja de ruta del gobierno del cambio en Andalucía. Cada segundo de distracción es una pérdida de tiempo para los andaluces, para los gaditanos. Las urnas hablarán y, mientras tanto, a nosotros nos toca trabajar y cumplir para no defraudar. Permítanme decir que Andalucía, por naturaleza, es una tierra de progreso y esfuerzo. Un progreso que a lo largo de la historia se ha ganado los andaluces con su trabajo y su espíritu de reivindicación. Nunca nadie nos ha regalado nada. Y quizás ese sea el motivo por el que los andaluces compartimos una identidad tan rica como entrañable, reconocida en todo el mundo. Precisamente este es el motivo del orgullo que supone asistir hoy a este teatro en Andalucía, como representante del gobierno de Andalucía. Un gobierno nuevo que simboliza el ánimo de avance y cambio de los andaluces. Ser la escenificación de ese espíritu y materializarlo es una tarea que les puedo asegurar que cada uno de los miembros del gobierno asumimos con la mayor de las ilusiones, pero también con un enorme sentido de la responsabilidad. Debemos hacer un análisis del presente para elaborar un proyecto de futuro. Y para eso vamos a valorar lo que ya existe, por supuesto, potenciar lo que funciona y construir lo que nos falta. Tenemos claro que el progreso y el avance pasan por la concordia y las alianzas con toda la sociedad gaditana y andaluza. Somos conscientes del enorme valor que tiene nuestra comunidad y nuestra provincia. Enhorabuena, pues, al municipio de Prado del Rey y a su gran alcalde. Como habréis visto, un alcalde sabio. Sabio, además, por naturaleza. Esa mención enormemente merecida. 250 años de historia de un gran pueblo que, desde luego, el que esté aquí seguro que va, pero que tú ya te encargas de que todo el mundo vaya y pase por allí, por esa maravillosa sierra de Cádiz que tiene entre sus emblemas a Prado del Rey. Andalucía y Cádiz tienen una materia prima envidiable y desde el gobierno de la Junta de Andalucía nos proponemos ser la herramienta para hacer con ella la mejor provincia posible. Para eso Cádiz cuenta
con Ana Mestre, que desde su primer día como delegado del Gobierno no ha parado de recorrer nuestra provincia para oír sus necesidades y trabajar por ellas. Mucha suerte, querida amiga, y sabes lo que te admiro y apoyo desde siempre. Vas a tener éxito, porque este se alcanza cuando se lucha sin descanso, y ahí sé que en eso nadie te gana. Igual suerte y éxito le deseo a Eva Pajares, su delegada del Gobierno en el Campo de Gibraltar, y a todos los nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía. Somos una provincia rica y que reúne sin duda todos los componentes necesarios para el éxito. Es el momento de ensalzarlo, potenciarlo y exportar el resultado al resto de comunidades y el mundo. Eso es lo que simbolizan los premiados de hoy. Las 12 banderas son ejemplo de lo que significa ser andaluz, ser gaditano. Os habéis convertido en referencia para los andaluces y para los gaditanos, y sobre todo en referencia de los andaluces en el resto de España y en el mundo. Los premiados de hoy tenéis una trayectoria ejemplar fruto de la entrega y el trabajo, y estoy seguro de que eso es el resultado de un camino que no ha sido nada fácil, que os lo digan a cada uno de vosotros. Pero en ese camino nunca habéis dejado de lado a vuestra tierra. Muchos habéis podido incluso progresar mucho más fuera de aquí porque podríais tener más facilidades, pero nunca habéis dejado la tierra, nunca habéis dejado de luchar por nosotros. Por eso hoy vuestra tierra os devuelve su agradecimiento por llevar a Andalucía por bandera, por representarla con orgullo y por aportar siempre para construirla y por mejorarla. Sois ejemplo de la diversidad, del talento y del esfuerzo que queremos como referencia para alcanzar cualquier éxito. Samuel Quintero representa sin duda una capacidad de superación, disciplina y entrega ejemplar en un mundo que requiere tanto sacrificio como el éxito en el deporte. En una sociedad como la actual, que avanza a un ritmo vertiginoso, la excelencia y el espíritu crítico son claves para la educación de los niños del mañana. Factores de éxito con los que sin duda entidades como el Centro Inglés están enormemente comprometidos. La sanidad es uno de los pilares fundamentales de nuestro estado del bienestar y por tanto es un compromiso fundamental del Gobierno andaluz. El sistema sanitario andaluz está lleno de excepcionales profesionales, profesionales como el doctor Velarde Ceballos, a los que debemos una trayectoria al servicio de los andaluces y un amplio compromiso por el avance y el progreso de la medicina. Uno de los objetivos prioritarios en los que Andalucía y Cádiz necesitan especial atención es el empleo. Y la creación de empleo necesariamente pasa por el fomento de la inversión y el emprendimiento. La provincia de Cádiz tiene mucho que deber a empresarios como Eduardo Mungar, que mantiene viva nuestra ganadería y exporta el sello de Cádiz con la ternera de las Andas. Es el caso también de Elisa Cortés, que se convierte en una de nuestras mejores embajadoras, en este caso a través de la moda. Andalucía se caracteriza por su corazón y el pueblo andaluz por su solidaridad. No tengo más que palabras de admiración para Sor Concepción, Sor Carmen, Sor Josefa y Sor Isabel. Son el ejemplo de una vida consagrada a la ayuda a los demás, especialmente a nuestros mayores. Admiración también que suscita María Jesús Sánchez, una labor dirigida en este caso a los menores y en los últimos años de manera muy especial a los menores no acompañados, a los conocidos como MENA, tan esencial en estos últimos meses en la provincia de Cádiz su labor. El progreso de una sociedad pasa por la investigación y el desarrollo, de los cuales Luis Gonzalo González es un alto exponente tanto en nuestra provincia como fuera de ella. Y del mismo modo, una sociedad que avanza debe ser una sociedad participativa, a la vez que comprometida con la cultura y su divulgación, a la que contribuyen tanto FAPAXA como Tarifa 1812. Andalucía encierra en sus 8 provincias una enorme diversidad de acentos, paisajes y peculiaridades que hacen que merezca la pena descubrirla de este a oeste, de norte a sur. Y toda esa diversidad encierra, sin embargo, una cultura única que es admirada en todos los rincones del mundo. Y en eso, Eco del Rocío ha tenido una labor fundamental. Antes de terminar, me gustaría expresar una vez más mi más sincera enhorabuena a todos y cada uno de los 12 distinguidos, porque sois muestra de la Andalucía que queremos construir. Y a la delegada del Gobierno, a sus delegados territoriales, a la subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, mi felicitación por este acto. Veremos
una Andalucía referente en todo el mundo. Queremos ser cultura, compromiso y valor, pero también queremos ser una Andalucía competitiva. Los andaluces nos merecemos ser una región referente en Europa y ese es el compromiso desde el que vamos a trabajar sin descanso. Una Andalucía en la que les aseguro el campo de Gibraltar va a tener un lugar preferente. Una comarca donde el Brexit no sea inevitablemente un riesgo o una amenaza, sino la gran oportunidad de despegar. Cuenten con la Junta de Andalucía para ello. No es cuestión de protagonismos políticos ni exclusividad. Es cuestión de sumar voluntades, aunar esfuerzos y apostar de una vez por todas de manera inequívoca y plena por esta comarca a la que le debemos un potente y eficaz plan especial, plan integral. Y para eso, para todo eso, queridas amigas, queridos amigos, siempre vamos a contar con todos ustedes. Autoridades, entidades, personas, ciudadanos, vecinos, gaditanos, gaditanas, campos gibraltareñas, campos gibraltareños, en definitiva, andaluces y españoles. Todos juntos, siempre seremos mejores, siempre seremos más. Muchas gracias. Será nuestro himno de Andalucía el que cierre esta convocatoria con una interpretación por parte de los galardonados con el premio a la mejor promoción de nuestra provincia. Por eso llamamos al escenario a los componentes del grupo Ecos del Rocío, arropados por las autoridades y los galardonados, y a todos ustedes les invitamos a ponerse en pie para seguir los acordes del himno de Andalucía.
Andalucía. ¡Viva Cádiz! Con galardonados autoridades. Muchísimas gracias y feliz día de Andalucía. Gracias.